Hola, mi nombre es Fernanda, voy a impartir las clases de K-Pop y primero que todo siempre tener en cuenta que cada clase o cada baile siempre hay que hacer una pequeña elongación y estiramiento del cuerpo para enriquecer mucho mejor la articulación, así que vamos a empezar. Vamos moviendo cabeza. Continúo. 7, 8. Hago una pequeña flexión.
flexión y por ende mi cadera se va a ir hacia el lado izquierdo, mientras mis manos van haciendo un movimiento hacia adentro, como si recogiéramos algo, ¿ok? Entonces queden 7, 8, 1, ¿ya? El movimiento de cadera, su trayectoria es de derecha a izquierda, ¿sí? Y sube hasta el final, entonces sería 7, 8, 1, 2, 3, me muerdo, 3, cua y, ¿sí? 3, cua y, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Vamos muy lento, 1, 2, 3, y, cua y, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, y, cua, ¿sí? 3, y, cua, apoyo la pierna derecha un poquito hacia atrás, cua, mientras la izquierda se va flexionando y va entrando, ¿sí? Y mis manos pasan directamente hacia la cintura, ¿ya? Y ahí me quedo hasta un 8, ¿sí? Vamos del principio, sería 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Darle harto énfasis al momento que estamos del 7, 8, 1, 2, 3 y 4. Ese movimiento es muy fundamental, ¿ya? Es súper diferente de 1, 2, 3, sino que hay un pequeño cambio de ritmo musical y se va aumentando ahí el movimiento, que sería de un tiempo, pasaría a la mitad de un tiempo. Uno y tres. Ajá. Que se note. Continúo. 7, 8. La pierna derecha va a salir hacia atrás en una pequeña diagonal, ¿sí? Flexionando al tiro y con la mano derecha me voy a tocar. Y la izquierda va a tocar la pierna izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4. En el 4 apoyo pierna izquierda. Todo ese toda esa trayectoria también se le va sumando un poco más de su personalidad, como de darle la interpretación a la coreografía. ¿Ya? Se va tocando, tocando, tocando. ¿Ya? Sería entonces el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4, 5, 6. ¿Ya? Manos abiertas. 5, 6, 7 y 5, 6, 7 y 8, 1, 2 y. ¿Ya? Vamos a mostrar más lento. Queden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 1 y 2. Más lento. 1, 2, saco pecho y las manos cierro. 1, 2, saco pecho. Boto, boto, boto. Apoyo en hombros. Mano derecha sale. Un y, ¿ya? Es como inconsciente, por así decirlo, que llegan al hombro, baja derecha y por consecuencia va a salir la izquierda y la miro, ¿ya? Esa inclinación también es súper importante. Ojo con los detalles que voy dando, ¿ya? Voy de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y, oh, un y, a. ¿Sí? Vamos a retomarla de acá, muy lento nuevamente, voy. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y... ¿Sí? ¿Sí?
y lo vamos solamente a marcar. Así que atento y solamente marcar. ¿Qué significa marcar? Simplemente escuchar el ritmo, la musicalidad y yo voy a ir contando los tiempos. Espero que haya quedado medio claro, lo vamos a volver a marcar y ahora hacemos una marcada nuevamente yo dando el pulso y vamos a hacer después una media, no con toda la energía, y la tercera es dándolo todo, ¿ya? En sus casas, ¿ya? Y en ese momento yo no voy a contar para que ustedes igual escuchen la rítmica, porque eso me hace esta canción. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, y 7, 8, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Va media sin contar. Solamente voy a avisar 5, 6, 7, O y comenzaría en el 1, ¿sí? Movimiento 1. Y 1. Cha, 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 cha. Haya salido, vamos a volver a marcar una entera de esto con un poco más del ritmo, ¿ya? Para continuar, voy 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y O. Llego en el O, que es un 8, ¿ya? 8, 1, 2, 3, pa, 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 ¿sí? 1, 2, 3, pa, pa, llego, son 3 aplausos, ¿ya? 1, 2, 3, cha, 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 llegué, formando, mostrándole como una pequeña línea hacia el público, la pierna izquierda va a tapar un poco a la derecha, ¿sí? Con una pequeña flexión de rodillas y la cadera está de perfil hacia el público. Queda en el aplauso, 1, 2, 3, ya aplausos quedan, manos al frente de mi cara. Llego, mano izquierda, va a ir hacia el lado contrario, derecha, y la derecha va a ir hacia la izquierda al mismo tiempo. Y por consecuencia mi cuerpo va a golpear un poco hacia atrás. Lo único que se va a mover va a ser mi torso, que si estoy aquí bien plantado, lo único que va a hacer, chac, ¿sí? Chac, compensar un poco hacia atrás, llevando todo el peso hacia la pierna derecha. ¿Ya? Esa es la idea, chac. Mientras las manos hacen, chuc.
sale nuevamente hacia el mismo lado. ¿Ya? Entonces quedamos 8. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7. 8. Espero. Chac. Manitos. ¿Ya? No queda aquí. No queda acá. Queda aquí. Juntando muñecas con muñecas. ¿Ya? Que se vean las manitos. Y arriba de la cabeza. Un poco hacia atrás. ¿Sí? Espero. En el tiempo 3 y. Espera aquí un 8. 1, 2, 3. ¿Ya? Las manos van a hacer un movimiento de. De atajar algo hacia adelante. ¿Sí? Chac. Y cierro. ¿Ya? Se dan un pequeño impulso hacia atrás. Para poder atajar algo hacia adelante. ¿Sí? Quedé. 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7. Y 8. 8. 1, 2, 3. Y 4. Tomo algo. Mano izquierda queda como bandeja mientras la mano derecha toma algo. Chuc. ¿Ya? Recogiendo, una acción de recoger. Quedé 7, 8. 1, 2, 3 y 4. Mientras la pierna derecha se va a cruzar por la izquierda. ¿Ya? 4. Me voy tocando. Baja las manos. Voy girando hacia el lado izquierdo. Giro, giro en 4 tiempos. Y sale. ¡Chac! Manitos. Mano derecha va mostrándole al público y la mano izquierda va tapando, va mostrando esto, ¿sí? Público a mí, ¿sí? Entonces, quedamos 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llego acá, la Sunmin dice, pora y pam, en el pam, ¿ya? Para que quede mucho más claro. Pam, salen manos y la cabeza hace una pequeña prolongación hacia arriba. Pora, pi, pam, para darle mucho más énfasis a esa parte, ¿sí? Vamos a retomarlo desde el principio. Muy lento, hasta por aquí, pam. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 1 y, ¿sí? 8, 1, 2, 3 y, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles. Desde la parte que estoy de acá, del 8, ¿no es cierto? Inclinación un poco la cabeza, como mirando la mano izquierda. Quedamos. 1, 2, pecho. Se tiene que notar eso. No es tanto con fuerza, pero sí sale. Me voy a poner de perfil. ¿Sí? Chac, chac, ju, ju, ja. Voto. Al tiro. ¿Sí? 5, 6, 7, oh. Caen al tiro, chac, chac, sale por consecuencia. Uno, chac, y miro. Es como, vamos a ponerlo como, un, dos, ¿qué pasó? ¿Ya?
Me voy a quedar con eso. Chuck, Doc, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bajé. Chuck, Chuck, Chuck. Chuck. Tres aplausos, recuerden. Hoop, inclinación de torso hacia atrás. Cuando las manos se van y abre. Vuelvo a abrir. En el tiempo 7. 8. ¿Sí? Y aquí espero. 1, 2, 3 y. Y. 4. 5, 6, 7. ¡Ja! ¿Sí? Vamos a escucharlo con música. Vamos a marcar. Vamos a volver a escucharlo. Yo me equivoqué en una de los de las cuentas, perdón. Llamo el 8. 1, 2, 3, y up. 5, 6, 7, 8, 1. En el 1 llego acá, ¿ya? No es en el 8, 1, tiempo 1. 1, 2, 3, y 4. ¿Sí? Ese fue mi error. Vamos a volver a escucharlo. Desde. El 70% y tercero con todo. Espero que les esté saliendo en sus casas y le estén dando todo. Es muy buena la canción. Concentración, escuchar música es importante, fundamental también en los detalles. Voy, 1, 2, 3 y
La coreografía es bastante marcada, va casi con el ritmo de la canción y con la voz de Sunmin. Si ustedes lo escuchan, hay a veces atrás que se escuchan. ¿Ya? Así que, ojo, mucha musicalidad también en esto y ser preciso con los pasos y los detalles para poder hacer esta coreografía mucho más amable, mucho más rica de ver y con una mejor eukinética tanto para ustedes como para nosotros, porque así la coreografía es mucho más enriquecedora para poder ver a un espectador o para que el cuerpo también se adapte mejor y vaya incluyendo mejores estrategias para uno mismo, ¿sí? Continúo. Quedemos en el porapi. ¡Pam! Avanzo con izquierda. Un, dos, ¿sí? Es casi como ¡ja, ja! ¿Sí? Para y pam. Un, dos, arriba, releve. Un pequeño releve. Ahí, pequeñito. ¿Ya? Check. Un, dos, subo. ¿Ya? Como de que de este mismo releve. ¡Ah! Me mantengo. Como si me estuviesen tomando de unas cuerdas y me mantengo arriba un poquitito. Solamente unos segundos, ¿sí? Quedé. Un, dos, ¡ja! ¿Ya? Cuando bajo, bajo flexionando y amortiguando bastante bien con la pierna izquierda mientras la derecha sigue estirada. Y si se dan cuenta, la punta del pie se abre hacia la diagonal izquierda. ¿Sí? Por aquí, pam. Un, chac, chac. Una, quedé. ¿Ya? Son dos golpecitos, chac, chac, miro. Y manitos importantes. ¿Sí? Siempre van marcando así. Con una quebradura de muñecas. Y cerradas. Entonces, por aquí, pam. Un, dos, ja. Un,
público. Quedé. Y mi mano va a apuntar, izquierda va a apuntar. Mientras mi peso hago una pequeña... un pequeño traslado de movimiento y de peso hacia mi pierna derecha, ¿sí? Todo esto va junto. Quedé. Un, dos. Un, dos. ¿Sí? Ojo, detalle. Cuando voy entrando a la mano, sigo mirando hacia allá y mi mano sale. Y queda. El movimiento no se corta, no se anula, sino que continúa. ¿Ya? Sigue quedando en el espacio. No se corta en ningún momento, ¿sí? Entonces, quede. Chac, chac. Un, dos, tres. Manitos abiertas pasan por la frente de nosotros. De pie se entró. Uno, saco. Más que bajar, saco pecho. Y para sacar pecho y poder mantener en esto, saco un poco de glúteo hacia atrás. ¿Sí? Chac. Uno. Como si me estuviese sacando el sudor. Uno. ¡Ja! Llego. Ya. Cierro con codo. Codo es el motor. Quedé. Avanzo con izquierda. Mientras mi brazo derecho se apoya un poco atrás, como usted quiera. En ese... entonces la idea es que se apoye y baje un poco. Mientras la mano izquierda va a salir y pies izquierdo también. Uno, apuntando hacia una diagonal. Al medio. A la otra diagonal, ¿sí? Quedamos. Por aquí. ¡Pam! Un, chac, chac, ta. Un, dos, tres, cuá. 5, 6, 7. ¿Ya? Las manos van en otro tiempo con los pies. ¿Sí? Quedamos de acá. Chac. 1, 2, 3. En el tiempo 3 yo recién saco... perdón, creo que me equivoqué. Pura pipa. Chac. Ja, ja. 1, 2, 3. Cuá. Ja. 1, 2, 3. Ahí sí. Sale pierna primero izquierda. En el tiempo 1. 1, 2. Y en el tiempo 3 sale derecha. ¿Sí? Vamos a ver, por si acaso me entró la duda muy misteriosa. Vamos a corregir al tiro si estoy equivocada. No. ¡Me equivoqué! Disculpen, error a todo ser humano le puede pasar. Salimos con pierna derecha, discúlpenme. Entonces, para ti, pam. Uno. Chac, chac. Dos. Tres. Cuatro. Un, dos, tres. Me devuelvo hacia atrás y pego. ¿Sí? Vamos a hacer solamente la ejecución de los pies. Por aquí, pam. Uno, dos. Relevé. Bajé. Dos. Miré. Entra pie. Uno, chac. Sale derecha. Y ahí cuando tengo todo el peso en la pierna derecha, hago un pequeño traslado para poder caminar, claramente. Tiempo 3, sale la izquierda y me devuelvo con derecha, hacia atrás. ¡Ju! Y caigo, amortiguando con rodilla. Vamos a agregarle los brazos, por aquí, ¡pam! Uno, ¡ja! Sale, ¡chac! Un, dos, cierro. Un, dos, tres, ¡ju! ¡Ju! ¿Sí? Cha, cha. Y sale el tercero y me toco el cabello. ¿Sí? Continúo desde acá. Un, dos, tres, cha, cha. Uno. Subo nuevamente. Y sale pierna con cadera derecha. ¿Sí? Solamente marco muy suavecito. Cha. ¿Ya? No hay que darle énfasis aquí, sino que solamente es una...
pasada, muy tranquilo, para irme para atrás, ¿sí? Queda acá, subí, check, muy relajado, derecha, izquierda. Cuando llego a esta posición, la cabeza se inclina hacia el lado derecho y traserito va golpeando hacia el lado izquierdo. Una, dos, tres. Manitos, van así, no así, van ahí, ¿ya? Continúo desde acá. Subí, subí, subí. Muy relajado. ¿Ya? Cuando entre el pie izquierdo van las manitos, ambas, al mismo tiempo. Y voy. Chac, chac, chac. ¿Sí? Nuevamente. De acá. Subo. Muy relajado. Va pierna derecha. Izquierda. Cuando va a izquierda, se va a incluir automáticamente brazos y cabeza al mismo tiempo, ¿sí? Subí, ¿no es cierto? Derecha, izquierda. Y estoy con una pequeña flexión para poder generar el movimiento mucho mejor de caderas. Uno, dos, tres. Cuando llega el tiempo, tres. Cuá y manos se van como hacia unos lados de tu cresta ilíaca, cadera. ¿Sí? Sin soltar el movimiento que estaba de acá. Chac, chac. De aquí voy a apoyar a generar nuevamente mi peso hacia el lado izquierdo. Y va a salir la mano izquierda, la mano derecha recorriendo el espacio en una línea, mientras la mano izquierda va a ir acariciando el brazo, ¿ya? El borde externo, ¿sí? Quedamos aquí, chac, chac, y la miro por consecuencia, ¿sí? La mirada no se va al tiro, sino que va en degradé. Igual que el movimiento de los brazos, ¿sí? Quedé, uno, chac, cabeza, hacia el lado inclinación, hacia el lado izquierdo, mientras la mano ahí, ¿sí? Y después al otro lado lo mismo, chuc, chuc, chac, chac. Chac, chac, ¿sí? De aquí, un, dos, sale, degradé, chac, chac, ¿sí? En el segundo cierro con pierna izquierda hacia el lado derecho, chac, chac, ¿sí? Como las manos están aquí, quedo aquí, la mano derecha sale de aquí, esta posición, con este movimiento. Mientras yo hago un pequeño movimiento con el trasero, glúteo, va hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Bajo y arriba, ¿ya? Abro, izquierda, abro y empiezo. Uno, ¿ya? Apuntando hacia abajo. Uno, uno, ¿sí? Primero se marca con la pierna izquierda, ¿tá? Y cuando voy a caer, ¡fuh! Este movimiento es como un movimiento de bounce, como peso, abajo, todo el rato va abajo, abajo, abajo. Es bastante controlado, así que hay que activar bastante la musculatura del abdomen, ¿sí? Y glúteos también, ¿sí? Activarlo, no apretar, sino que activar, ¿sí? Entonces, quedamos. En, quedo aquí y voy, izquierda, abajo, devuelvo, con un corazón, ¿sí? Hace taratatarara-ju, ¿sí? Es una, punto, dos, corazón, ¿sí? Y la mano se va acercando hacia el cuerpo, específicamente al pecho, ¿sí? Entonces, quedé izquierda, uno, dos, tres, quedé arriba y avanzo. Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Ahí, tratar, es muy recto este movimiento, de todo este bounce que estábamos teniendo, pasa directamente a un cambio súper drástico, así que hay que tratar de controlarlo, ¿sí? Quedé, chac, chac, quedé, uno, uno, dos, arriba, arriba, abajo, abajo.
ese mecanismo de ese movimiento, ¿sí? ¿Qué ve? De nuevo. Y uno, fu, tara, ta, tarara, arriba, arriba, bajo, abajo. Si usted quiere, le agrega un poco de cabeza cuando vamos moviendo. Se lo dejo a libre merced, por así decirlo. Continúo. Un, dos. Primero siempre hacia la derecha. Derecha, izquierda, derecha, abajo. ¿Sí? De aquí salen brazos. Un, dos. Mientras las rodillas tratan de mostrar un pequeño borde costado de nuestra pierna izquierda, ¿sí? De acá pasan acá, cambian de posición, si se nota. ¿Ya? Entonces estoy acá abajo. Y entran manos con dos rebotes. Uno, dos. Cambio. Tres, cuatro. Mano izquierda pasa al hombro izquierdo, mientras la mano derecha. Siempre, siempre, los bailes de Gears Bands muchas veces se ponen la mano así. ¿Por qué? Porque hace acentuar mucho más la cadera y se ve mucho más alargada. ¿Ya? Es un tips. ¿Ya? Entonces llego de acá. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Rebote, rebote. ¿Ya? Ambos son rebotes. En total serían cuatro rebotes. ¿Sí? Dos en esta posición. Y dos en esta posición. Primero hacia el lado derecho. Luego hacia el lado izquierdo con cambios de brazos. Mano izquierda, hombro, cadera. Un, dos. Hago un, dos. Y me quedo ahí mismo. Y las manos bajan. Me voy tocando. Y aquí nuevamente son mi índice pora, pi, pam. ¿Sí? Entonces sería en el un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? La cabeza está inclinada hacia el lado derecho. Entonces cuando van subiendo mis manos, mi cabeza se va al centro. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. Y el mismo movimiento va. ¿Sí? Esta parte es como pegándole la choreada a alguien. Pa. Un. Tara, ta, tarara. Un, dos, tres, cuatro. Lo mismo. Lo mismo. Y aquí cambia porque viene el comienzo del coro, que sería... marco con izquierda, chac, chac, me vuelvo a tocar y giro, 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 ¡hup! Y termino. Nuevamente en pora, pi, pam. ¿Ya? Vamos a marcar todo el coro. Muy lento, nuevamente, ¿sí? Quedamos en pora, pi, pam. Izquierda, derecha, salto, chac, chac, miro. Entro. Uno, check. Un, dos, tres. Un, dos. Acaricio, acaricio, subo y relajo. Y atrás. Un, dos, tres, chac, chac. Un, tres, cuatro, chac, chac. Un, dos, tres, cuatro. Y tara. Un, dos. Arriba, arriba, abajo, abajo. Rebote, rebote. Quedé, quedé, quedé. Izquierda, uno. Lo mismo. Arriba, arriba, arriba. Y rebote, rebote. Un, dos, tres, cuatro. Y quedo. ¿Sí? Vamos a escucharlo con la canción. Solamente el coro y vamos a marcarlo. ¿Ya? Así que atenti. Atenti. El coro es bastante fácil, solamente que el ritmo
es mucho más rápido, ¿ya? Ahora que lo escuchó, vamos a hacerlo con mi voz y vamos a tratar de marcarlo medio, ¿ya? Para que nos vayamos acostumbrando, ¿sí? Voy. 5, 6, 7 y 1 y 2 y pa. ¿Sí? Es todo eso muy rápido. Yo lo enseñé bastante lento para que pudiera entrar en esa cabecita. Chac. Un y. Chac, chac, pa. Un. Vamos. 5, 6, 7 y. Un y. 2 y 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esa bajada es muy. Es muy de energía. Bajar muy al suelo, ¿sí? Chac, chac, subí, un, chac, uno, un, dos, tres, chac, chac, ¿sí? Guau, pa, pa, un, dos, tres, cuatro, y este es el mismo ritmo que hemos estado haciendo todo el rato. Chac, 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 un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a escucharlo. Y vamos a marcar. Lo mismo, la misma metodología. A marcar medio, 75 y con todo. Y luego vamos a hacer 3, dándolo todo. No, 3, medio, 75, energía hasta lo que más dé, ¿sí? Y terminaríamos la clase. Bajo la nuevamente. Mediano con 75, ¿sí? Ha! 1, 2, 3, 4!
queda nada. Disfrute, que es lo que más necesita. Disfrutar. Si el paso no le salió, aún no le sale, no importa, no se frustre, sino que continúe y disfrute, que es lo que... Esa es la idea, disfrutar y tener valor. Ya, va. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Va. Gracias, movimiento. Delo todo hasta más no poder. Haga lipsync, personifique, que es el cuento, usted es Sony. ¿Sí? Espero que lo haya disfrutado. Le haya gustado la clase. Espero que hayan entendido algunas cosas. Y lo que siempre digo, disfrute, gócelo. Es la idea de bailar, no se frustre. No se desanime si ahora no le sale el movimiento. Le va a salir, ¿sí? Todo esto es práctica. ¡Va! ¡Y! ¡Le damos! ¡Gracias, cuento! Eso fue todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la coreografía y se las aprenda. Eso, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Y espero que lo disfruten en su casa. Y ánimo, ¿sí? Ánimo. Se necesita en estos momentos. Adiós.